¿Has visto algún carroñero? No, nada, todo tranquilo. Si están por ahí, no sé a qué están esperando. Sí, están por ahí. Mira, Lara, sé que no confías en Whitman, pero tenemos que mantenernos unidos. Puede que esté un poco obsesionado con este sitio, pero no creo que nos traicione. Ojalá tengas razón. Alex tarda mucho en volver. No debería haberle dejado ir solo. Es mejor que te vayas. Tienes que encontrar a Alex. Lara, espero que entiendas que en el palacio no podía hacer nada. Eso has dicho. Ya. No hay tiempo para hablar. Quiero anotar todo lo que he visto. Son una cultura y una historia tan fascinantes. ¿Qué? Lara, por favor, tengo que concentrarme. ¿Has encontrado algo con lo que evadirte? Un antiguo ejemplar de Robinson Crusoe. ¿Ironías del destino? Bueno, al final abandona la isla. Supongo que es una buena señal. Nunca valoramos el verdadero estado de nuestra situación hasta que la contraria nos lo muestra. Ni sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Lara? Claro que sí, querida. Claro que sí. No te preocupes. Tranquila. Lara volverá con Alex. Luego, todos nos... ¿Qué era eso que estaban cantando? Cuando tenga todo esto montado, Jonah y yo sacaremos el motor y podremos arreglarlo. Voy a necesitar mis herramientas. Hagas lo que hagas, tráemelas, Lara. Venga, deja de dar vueltas. Ve al Endurance y tráeme mis herramientas. Eso no sirve. Estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros y ha matado a todos. Joder.
¿En serio? ¿Quién coño es? ¿Como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí.
está quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Millie. Centro de investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible? De una tumba antigua. ¿Qué estaban buscando? Ah.
Eso no sirve. La reina del sol envejece y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. Desmontando. Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Has oído algo? Es mejor que ¿qué son estas marcas? No digas eso. ¡Joder! ¡David! ¡Socorro! ¡Aquí abajo! Ooh.
lo mejor? ¡Desperdiciando! ¿Todo lo que tienes? Asaltantes desconocidos han atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible.
Alex. Pero ¿en qué lío te has metido esta vez? Pone Meiji 6. ¿Eso es 1873? Una cara está gastada, como si la hubiesen frotado mucho. Igual... Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Thank you.
doy otra vez. Tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara, pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro. Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. Resto de la tripulación. Más abajo. No por un superviviente. ¿También hay comida? Sí. ¡Ayudadme! ¡Voy a matar!
las herramientas. Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. No me iré sin ti. No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás cuentan con nosotros. Toma. Vete. Ahora. De bitácora. Tras meses de excavaciones, hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa. Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas. Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni. Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio. Allí nos espera la derrota o el fracaso. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Sujo. No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchas a mediados del siglo XIX.
vigilando. Nos vamos en 10 minutos. ¡Lara! Cuando oímos la explosión, pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí... No será mi hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Ah, por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí... Algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti.